después de pensarlo mucho y meditar mucho con la familia, la pareja y demás, ya he optado por colgar las botas y bueno, aunque siga entrenando con el grupo y demás para no perder el contacto y la forma física, pero ya ha llegado la hora y mucho a mi pesar, voy a colgar las botas y me voy a dedicar a estar dentro del club con otra encomienda. Pues sin duda me quedo con toda la gente que conoce y todos los amigos que encuentra en este deporte y bueno, es lo que siempre digo lo mismo, que es lo que te lleva. Sí, la verdad que sí, que no, yo no tenía pensamiento de cuando inició Jerez, pues no tenía pensamiento de jugar, ya me iba a retirar en ese año y bueno, empecé a entrenar con Orube y Paco por mediación de Paco Ramírez. Y bueno, me ofreció firmar y demás, y mira, aquí estoy todavía. Sí, la verdad que sí, además yo no me esperaba que esto iba a coger el cauce este de aficionado, tanta masa de afición y demás. Y bueno, yo cuando salí en el partido de presentación en Chaplin y vi el fondo sur lleno, la tribuna llena, dije, esto qué es lo que es, hombre, esto para mí era nuevo porque no estaba acostumbrado a jugar con tanta afición y tantas personas animando así en plan como si fuera un profesional de primera. Y bueno, ahí ya fue donde me marcó y dije que este era mi sitio. Mira, tengo tres, de todos los goles que he metido, tampoco es que haya metido mucho, pero bueno, tengo tres goles ahí, que es el de que metí de chilena, que fue el primer partido como local. Después tengo el del año pasado en el partido del ascenso, que después de 5 o 6 meses lesionado pues marqué. Y este año el último partido de liga, que bueno, que por mediación de todos mis compañeros que me dejaron tirar el penalti, pues bueno, aunque lo fallé y demás, pero después vieron el gol y bueno, eso fue, la verdad que me dio mucha alegría. Pues solo me queda una palabra, que es gracias, decirle gracias y que sigan al pie del cañón como lo están haciendo, y que este club sin ellos no es nada, que sigan para adelante y que el año que viene será un año muy bonito, muy difícil, y que sin la ayuda de ellos pues nos va a ser muy difícil.